eran las 12:30, 1. Por la avenida Mediterráneo, y había coches parados abajo de la avenida Europa, y me quedaba mirando para arriba, y dos miradas como arriba.
mira, no tienes que darme. No puede ir así. ¡Déjale! Me hicieron una artroscopia de cadera, una limpieza de diagnóstico de Ferragut, el jefe de traumatología del hospital de Levante. Inexistencia de cartílago. A ver lo que dura. Pero está tiquetecito, digo, vale, gracias. Sí, eso no lo dice, ¿sabes? A mí el médico también me dice muchas cosas. Que suba. Está empeñado. Se ha encontrado con un bombón. Claro. Tarjeta, sacó una tarjetita ahí. Con los carnes en los bolsillos. Es un fiera vendiendo carne, el cabrón. La conoce todo Dios. Es la base, ¿no? Es la base, ¿no? Sí. Bueno, mal. La recuperada. Sí. ¡Bien! ¡Tres! ¡Tres!
¡Qué buena, tío! Rozando el palo. ¡Entra! ¡No le ha dado! ¡No se ha oído! Esa tampoco ha sido. ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno eres, manchego! Bien, ha quitado algo. Bueno, estamos con Juanda, que ¿cómo has visto este partido, este segundo partido de pretemporada? Segundo partido, lo he visto tenso, este he visto muy tenso, ha estado muy bien y estamos empezando, como se sabe es un club nuevo, ¿no? Y entonces lo que queremos es subirlo más. Estamos también entrenando muy fuerte para llegar arriba y este partido está muy tenso, ha sido gol ellos con nosotros y pero ha estado bien. La verdad que mola disfrutar y ver el fútbol. La verdad que está muy bien. ¿El entrenador cómo gusta que juegue el equipo? ¿Al ataque, con balón al toque o le gusta defensivo? Defensivo no mucho, al ataque menos. Le gusta que tengamos el balón, que tengamos la posesión y que se vea el juego bonito que podemos hacer nosotros. Y es que tenemos y podemos hacer un juego bonito y eso es lo que se tiene que ver en el campo. También tener un primer equipo que está ahí, que va a estar arriba luchando por intentar el ascenso, para vosotros es importante, ya que en cualquier momento podéis dar el salto al primer equipo, ¿no? Sí, eso sobre todo. Por ejemplo, hoy estás aquí jugando y mañana quién dice que estés en la tele. Y es lo que se ve. El primer equipo lucha, igual que vamos a luchar nosotros esta temporada, y más que todo a disfrutar del fútbol. Nada, que disfrutes y que nos hagáis disfrutar a los que os veamos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con José Ignacio, técnico del juvenil del Calvary Benidorm.
Un año nuevo, ilusiones nuevas. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, el equipo está en formación. Hemos tenido muchas incorporaciones nuevas. Faltan por llegar aún que están trabajando en verano. Y la verdad es que estoy muy contento con el trabajo. Llevamos una semana de carga muy buena. El partido este nos ha venido muy bien para seguir con el trabajo. Dentro de algunos fallitos, que es normal, llevamos dos semanas, que falta por trabajar tácticamente, en movimientos y demás, creo que el equipo se la ha visto con actitud, agresivo, fuerte en el campo. Lo único que en pretemporada, ya sabes, hay que seguir trabajando y trabajando para llegar a la puesta a punto. Bueno, me imagino que este año, teniendo un primer equipo que está cubierto de jugadores, no te pasará lo de otros años que te quiten jugadores, aunque para los juveniles siempre es bueno que les llamen a jugar con el primer equipo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que a mí me encanta que vayan con el primer equipo, pero me encanta que vayan cuando se lo ganan. Y por necesidad, pero ganándoselo, no que sea un hoy 4, hoy 5, sino que cuando hay que subir y porque se lo merecen y demás, que vayan y disfruten los chavales. Tenéis buena sintonía entre el Maño y tú, el entrenador del primer equipo. ¿Os ha visto algún partido? Bueno, aunque lleváis solamente dos, ¿o algún entrenamiento? La suerte que tenemos es que yo entreno después de él y la verdad es que estamos allí algunos minutitos hablando, tenemos conversaciones, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces siempre estamos en contacto y la verdad es que el trato por parte de todo el club, todas las partes implicadas, estoy muy contento. Sabes que no hay presión para el equipo, pero el presidente quiere que el equipo el año que viene esté en preferente. ¿Sentís vosotros esa presión? Tú sabes que a mí no me gusta perder ni a las canicas, así que yo siempre, siempre te lo he dicho y siempre lo voy a hacer, voy a trabajar para ganar, porque son juveniles y creo que aquí hay que competir. Y si no lo consigo, yo siempre lo he dicho, yo siempre soy de los que si no consigue los objetivos se echa a un lado. Pero creo que este año es un año para disfrutar y si el equipo sigue trabajando como está trabajando y van todos a una, creo que podemos disfrutar de un buen año. Tenías varias ofertas antes de venir al Calabar y Benidorm. ¿Por qué te decidiste al final por venir? Porque me gusta cumplir las palabras. Y como di mi palabra a Presi, a Murillo, y le di la palabra a los jugadores, por eso están aquí, la gran mayoría por mí, decidí estar con ellos. Y yo cuando estoy con alguien a muerte, estoy hasta el final. Porque no olvidemos que este equipo pertenecía a la fundación el año pasado, pero el presidente Murillo se lo ha cedido al Calvary y Benidorm, o sea que este año sois Calvary y Benidorm, aunque oficialmente seáis Sporting Benidorm, ¿no? Sí, le seguimos siendo el Sporting, ahora en un club nuevo, con mucha ambición, un club que está apostando por los juveniles, están tratando muy bien al equipo y la verdad es que estoy muy contento de formar parte del grupo. Pues nada, José, que tengas suerte esta temporada y estaremos ahí todas las semanas por lo menos que juegues en casa para veros la trayectoria del equipo, ¿vale? Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti.